Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a todos los gamers y no gamers, y ¿por qué no? También a los haters, porque nunca falta un desecho de la vida tirando mierda por ahí. Hoy hablaremos, o más bien, analizaremos un poco acerca del nuevo trailer y gameplay de Silent Hill que se nos mostró en el showcase pasado. Como varios fans de esta franquicia, hemos estado insatisfechos con los trailers anteriores de este remake de Silent Hill. Pues quiero dar mi opinión acerca de si se ha mejorado o no el desarrollo del juego. Y pues, a lo que veo, sigue siendo una completa mierda. No, para nada, todo lo contrario. Cuando vi el trailer y su gameplay, me quedé fascinado por el gran cambio del trailer anterior a este. Es muchísima la diferencia entre uno y otro. Afortunadamente para Konami, ahora sí que sus fans, incluyéndome a mí, ya estamos retomando ese amor que estábamos perdiendo por esta franquicia. Este evento organizado por Konami dedicado a uno de los mejores juegos de terror que es Silent Hill 2, nos mostró lo que es ya el juego en acción, destacando los escenarios, un diseño más actual de James Sunderland, aunque el diseño del personaje de Ángela Orozco aún no me termina de convencer, ya que parece que tiene cara de niña. Para otros fans dicen que se ve como que está regordetita y de sobrepeso, y otros más que tienen cara de hombre. Bueno, eso ya a gustos de cada quien como vean sus cosas, al que le gusta, le gusta. Pero es que, o sea, que no mamen, disculpen que digan mis palabrotas, pero es que así hablo y quiero ser transparente, mis queridos gamers. Nada más chequen la total diferencia de Ángela Orozco en el Silent Hill 2 original al del remake. Según la historia, Ángela Orozco es una joven de apenas 19 años, y aquí en este nuevo tráiler, a mi opinión, parece como una chica un poquitín regordeta de 14 a 16 años. En eso sí coincido con lo que la mayoría de los fans dicen. Pero también la Ángela del original, pues, parece una vieja treintona. En cuestión de James Sunderland, tengo que decir que los desarrolladores lo optimizaron para bien sobre su cara, ya que en el pasado trailer parecía demasiado viejo. En cambio, en este tiene sus rasgos faciales más definidos. Y sobre Maria Shepherd, hagámosle un zoom. A mi parecer todo bien, a excepción de su vestimenta. Su top y falda con estampado de leopardo se han reemplazado por un vestido negro y una chaqueta color carmesí, quitándole su sensualidad, pues aquí ya no luce su lindo y sexy ombligo. Por otra parte, el gameplay trailer se muestra a James recorriendo algunas calles y una de las cosas que me encantó fue la interacción de los objetos que va encontrando en el entorno, como cuando James encuentra una caja de cerillas y al ser una pista importante para él, la anota en su mapa. Recordemos que en el original simplemente se mostraba el mapa con una X ya subrayada de dicho lugar importante. Algunas de las escenas FMV han cambiado y en bastante, y aquí un ejemplo. En el remake, cuando James encuentra la radio, primero entra a un complejo de habitaciones, y en una de ellas se encuentra la radio en un sofá, y de la habitación contigua aparece el monstruo llamado figura misteriosa. En esta nueva escena del remake, James toma el garrote con pinchos de una de las ventanas de la habitación para confrontarlo. En cambio, en el original, James encuentra la radio bajo una especie de puente que está al final de un camino de terracería, y para poder tomar la dicha radio, James tiene que brincar un cerco de madera, y en ese mismo lugar se encuentra a este monstruo, con la diferencia que aquí el monstruo al parecer se está alimentando de un cadáver, y para confrontarlo, James toma el garrote con pinchos de la estructura del cerco de madera. También cuando James encuentra a la pequeña Laura, después de la discusión de si Laura es una mentirosa por el hecho de decir que María es su amiga, James le pide a Laura que salgan del lugar, ya que ese lugar no es propicio para una niña, pero Laura le dice que antes tiene que tomar una carta de María, así de simple. En el caso del juego original, James y Laura ya están en marcha para salir del hospital cuando de repente Laura toma de la mano a James y le pide que espere para ir por dicha carta. Bueno, ahí no es mucha la diferencia, pero es algo. Anna Jesinska, jefa del marketing de Bloober Team, prometió que Silent Hill 2 Remake será fiel al juego original y respetará la esencia de tanto la historia como los personajes.
Si bien el equipo no busca desviarse del material fuente, pero sí hará algunos ajustes en el diálogo para enfatizar las actuaciones y matices de los protagonistas, tal como se ve en la plática de James y Angela o también en la plática con la pequeña Laura. En términos de jugabilidad, Bloober menciona que la propuesta parte del diseño original, una base de survival horror clásico, pero con algunos cambios para ofrecer una experiencia que pueda disfrutarse en la actualidad. El cambio más importante es la nueva perspectiva. Mientras que la obra original presenta planos de cámaras fijos, la nueva versión presenta una vista en tercera persona al más puro estilo de Resident Evil. E incluso en el combate con armas de fuego se nota la influencia de Resident Evil, ya que en este remake, James puede disparar a sus enemigos en las piernas haciéndolos que caigan. Y para poner de ejemplo, así es como lo hacen Claire y Leon en Resident Evil 2 Remake. Y hablando de combates, también se nota que se ha trabajado para mejorar, ya que en el pasado gameplay trailer los combates se veían muy simplones. En cambio, en este nuevo trailer se nota en grande la diferencia. El remake de Silent Hill 2 se mantenía entre la polémica y la incertidumbre, pues los avances mostrados por Bloober y Konami llegaban a tener sus debates en opiniones, ya que se trataba de uno de los mejores juegos de terror de la historia. Sin embargo, el choque de perspectivas no está limitado a los fans, pues también tuvo lugar en el proceso de desarrollo entre el equipo japonés que trabajaba en el proyecto y el estudio polaco. Afortunadamente, según Motoi Okamoto, ambas partes encontraron un punto medio en términos creativos y las diferencias no causaron afectaciones en el desarrollo. Curiosamente, la idea de mantener un hilo conductor que se alejara de la versión original de Silent Hill 2 era Bloober Team, ya que el equipo japonés se resistía a hacer de nueva cuenta lo mismo, pero solo con mejores gráficos. Los creadores de videojuegos no querían volver a hacer lo mismo que ya crearon. No quieren que la gente juegue lo mismo, es por eso que había muchas cosas que querían cambiar por completo en el remake. Pero al final, gracias a las opiniones de Bloober Team, que son grandes fans del original, el remake ha sido muy respetuoso con el juego original. En lo personal, a mí me ha gustado bastante este nuevo trailer, y si se sigue perfeccionando el juego durante el tiempo que falta para su lanzamiento, este remake de Silent Hill será muy recibido por nosotros los fans. Y de antemano les digo, se pondrá al 2x2 con los nuevos juegos de Resident Evil. Ojalá y tenga boca de profeta y no me equivoque con estas palabras que acabo de decir. ¿O ustedes qué creen? Y dime, ¿tú cómo encuentras o qué opinión tienes de cómo se ve el avance que ha tenido Silent Hill 2 Remake? Déjamelo saber en los comentarios. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias por ver este video y si te gustó, suscríbete o dale like, comenta, cualquier acción que elijas ayudará para que el algoritmo de YouTube tome en cuenta mis videos y los recomiende. Auf Wiedersehen. Why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? Mary's my friend.